Ustedes bien saben que la justicia hacía falta una reforma total. Todo el mundo vive reclamando justicia, justicia, justicia. Aquí mismo en Catamarca, desde hace 20 años han vivido reclamando justicia y lógicamente que hacía falta una reforma y el gobierno nacional ha considerado necesario, previa consulta con todos los organismos técnicos, con juristas e instituciones y todo, y se envió el proyecto a la nación y así fue aprobado. ¿Cree que con esta nueva reforma de la justicia va a haber un poco más de blanqueo lo que es el tema de la justicia? Totalmente, totalmente, porque la justicia es una corporación, ¿no es cierto? La justicia, tanto en el orden provincial como en el nacional, son todas corporaciones, son todos familiares que vienen desde hace mucho y ustedes lo pueden comprobar aquí mismo nomás. Y a veces hay abogados o hijos de jueces o algo que apenas tienen el título de abogado, ya a los pocos meses lo estaban designando ya en cargos altos, desmereciendo a toda la gente que viene de carrera ahí en el mismo tribunal. Sí, o sea, va a agilizar muchísimo el tema y bueno, yo creo que está perfectamente bien lo que se hizo. Y doctor, aparte de pasando otro tema, algunos proyectos que usted presentó en el Congreso de la Nación. Sí, tenemos dos. Últimamente hemos presentado, usted lo ha leído ayer en los medios, está en todas las redes, hemos presentado un hermoso proyecto de un sistema de alerta temprana por un mensaje de texto. Es decir, para prevenir estas contingencias climáticas, ya sea lluvia, viento, granizo, incendio y todo. Entonces hemos presentado un proyecto que fue firmado por el presidente de la Comisión de Comunicación de la Nación, que le gustó muy mucho. Usted sabe que esas inundaciones que han ocurrido ahí en Buenos Aires, en la capital, en La Plata, digamos, podrían haberse previsto en alguna medida, ¿no es cierto?, porque el servicio meteorológico eso lo puede prever cuando las lluvias son intensas o no. Entonces la gente puede haber ya puesto alerta y cuidarse al menos de tomar previsiones, ya sea de gente enferma que tenga adentro, o automóviles, o bienes, o lo que sea. Entonces hemos presentado ese, de los cuales habrá que hacer un convenio con las empresas esas de telecomunicaciones, que son 3-4, ¿no es cierto?, ya sea Claro, Movistar, Personal, y ellos por supuesto previa intervención del Servicio Meteorológico Nacional y otras instituciones, ¿no es cierto?, referidas a eso, que le comunicarán a ellos para que manden un mensaje de texto que en pocos segundos llegan a todos los ciudadanos del país, y va a evitar, pueden evitar, digamos, un montón de situaciones adversas que pueden ocurrir. Sí, muchísimas gracias. Gracias.